Por la empresa municipal Épico, las pymes representan el 95% de las unidades productivas del país y generan el 60% del empleo. Por ello, el Cabildo Porteño, junto a Épico y Corpay, realizan un programa de capacitaciones gratuitas que están dirigidas a las pequeñas y medianas empresas y que además pues, acercará a ruedas de negocios con compañías más grandes. Guayaquil Empresarial es el programa de encadenamiento productivo que busca fortalecer y mejorar a las pequeñas y medianas empresas de la ciudad para que éstas logren alianzas y acuerdos comerciales con empresas ya posicionadas en el mercado. El objetivo del proyecto es que todas estas pymes de Guayaquil se inscriban y participen, pasen por un proceso de capacitación en el cual vamos a seleccionar a 50 empresas quienes por durante 2 días van a ver algunas materias referentes que les pueden ayudar a mejorar sus negocios actuales y al final vamos a seleccionar a 20 empresas quienes participarán en las ruedas de negocios. Estas ruedas de negocios se realizarán con importantes empresas como Corporación Favorita, TIA, Listo, Buen Hogar, De Prati, Grupo Difare, entre otras. A unirlos, que es la parte más difícil, con estas grandes industrias para que puedan comercializar sus productos internamente en el resto del país, para que tengan esta visión de expandirse, de que podemos crecer juntos. Los temas a tratar en las capacitaciones serán sobre sus modelos de negocio. Negociaciones, relacionamiento efectivo, el tema del financiamiento. Adicional van a haber contratos de compra-venta y formas de pago, estrategias de comunicación, entre otros temas que van a ayudar a fortalecer sus negocios actuales. Los sectores que pueden participar en el programa son agroindustria, snacks, farmacéuticos y cosméticos, servicios, textiles y accesorios y artículos del hogar. Mientras que los requisitos que deben cumplir los aspirantes son los siguientes. Que tengan activo su RUC un año, que estén domiciliadas en el cantón de Guayaquil y que no tengan deudas con el municipio de Guayaquil. Los talleres se efectuarán de forma presencial en el Centro de Emprendimiento Épico, siguiendo las medidas de bioseguridad dispuestas por el COE cantonal. Las personas interesadas se podrán inscribir a través de los correos olga.larrea@epico.gob.es y debelasco@corpay.org.es. El proceso de inscripción se cierra este 27 de enero.